En días recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba afirmó que se han neutralizado actos para alistar a cubanos residentes en el país con el fin de participar en acciones bélicas en Ucrania. Las investigaciones están en curso y fuimos en busca de más información. Como resultado de las investigaciones realizadas por los órganos del Ministerio del Interior en torno a estos hechos, se han detenido hasta el momento 17 personas, de las cuales una de ellas es la organizadora interna de estas actividades, es la responsable de organizar internamente la actividad, apoyándose en otras dos personas, igualmente residentes en el país, que son los que buscan a los cubanos, a las personas, a los nacionales interesados en alistarse e incorporarse a este conflicto bélico. Estas personas se presentaban, una vez que eran ya reclutadas y daban el sí, se presentaban con la organizadora. Esta le tomaba sus generales, las enviaba hacia Rusia y posteriormente regresaba su pasaje libre, sin costo alguno, para que estos emigraran hacia Rusia. Otras dos personas que utilizaba esta organizadora interna eran los encargados de captar nacionales, ciudadanos cubanos dentro del país, interesados en alistarse, en incorporarse a estas acciones bélicas en el exterior. Fundamentalmente personas que tenían como característica que son con conducta antisocial, con antecedentes delictivos. Esas eran más o menos las características, ¿no? Sobre las cuales se orientaba la búsqueda, la identificación y el reclutamiento de estas personas. Los hechos que se investigan pudieran integrar un delito de mercenarismo. Para que se integre un delito de mercenarismo se dan dos elementos esenciales, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo es alistarse en una formación militar para intervenir en un conflicto bélico en cualquier lugar. Y el elemento subjetivo es el de realizar este tipo de acción por un beneficio material, por un salario o cualquier otro tipo de ventaja de índole personal y material. Las sanciones que están previstas en esta conducta delictiva son severas, como graves son los hechos que lo generan o se cometen. Sanciones que pueden llegar hasta los 30 años de privación de libertad y privación perpetua de libertad. Y también está prevista la sanción de muerte. Durante las investigaciones hemos obtenido elementos de prueba que demuestran, que comprueban la realización de estos hechos y la implicación de estas personas en estos hechos. Básicamente dos, o sea, uno relacionado con las declaraciones que han hecho espontáneamente, que han hecho durante las investigaciones a las autoridades nuestras, las cuales incluso están acreditadas en las declaraciones que se han tomado de acuerdo a los requisitos que establece la ley durante el proceso investigativo, y los medios de comunicación que utilizaba principalmente la persona que se dedicaba la que se comunicaba, la que recibía las indicaciones desde el exterior de cómo realizar estas actividades y los pagos por los cuales se hacía este tipo de actividad. El propio Código Penal establece que la sola propuesta, o sea, no hay ni siquiera ni que cobrar un salario ni tener una ventaja, es la sola disposición, el alistamiento para formar parte de un grupo que se integre a un conflicto bélico, como es este caso, ya integra el delito de mercenarismo, como también lo integra cualquier acto tendente a organizar, a convocar, a asegurar. Por tanto, hay ciudadanos que aunque no estaban alistados para viajar o para incorporarse a las acciones que estaban previstas, sí participaron de una manera de organizar, de planificar, de convocar, y eso también integra el delito de mercenarismo y tienen las mismas sanciones que para el que se alista en la fuerza militar. Ciertamente se ha evaluado tráfico, trata de personas, mercenarismo, actos hostiles contra el Estado extranjero. La investigación dirá al final, a partir de los hechos concretos que se demuestren, a partir de las motivaciones de las personas que intervienen en esta conducta delictiva, cuál será la calificación que se le propone al tribunal a efecto de juzgamiento de estos ciudadanos. Yo me entero a raíz de unos vecinos y el chamaco que me dice, el muchacho que me dice, que se me había ido para Rusia. En ningún momento tuve conocimiento de que se iba. Como ellos tuvieron cuenta de que soy hipertenso. No me lo querían decir de primera forma así, para no crear falsa, ¿no?
Y entonces me lo dicen después, al cabo de los 3 o 4 días. 4 días, que hay un mes y días, que no ni hablo, ni sé de él, no tengo conocimiento de él, no sé nada de él. Esto fue una mentira, un engaño, porque supuestamente me dieron un contrato de trabajo. Contrato de trabajo que yo, hablando como buen cubano, lo tomé lo mal. Ahora, a raíz del otro hijo que tengo detenido ahí, bajo un proceso investigativo, me dicen que era, y gracias al proceso investigativo lo tengo retenido aquí, si no estuviera, no hubiera perdido también. Sí me siento un poco afectado, porque no tengo conocimiento de aquel, no tengo si razón, si está vivo, si está trabajando, si está... Este por lo menos lo tengo aquí. Lo tengo aquí y estoy luchando con los compañeros míos para sacarlo adelante y para hacer todo lo mejor que pueda hacer por él. Aquí sí no tengo conocimiento ninguno. Ya le dije, hace un mes y 15 días por lo menos ahí que no tengo conocimiento. El hijo que usted tiene aquí ahora mismo en un proceso investigativo, ¿cómo es que su hijo llega a esa situación? ¿Qué es lo que usted sabe de eso? Bueno, él me llama a mí, después que había ido al lugar, ahí al proceso de la compañera de seguridad de Estado. Me pone la noche, me dice, güey, tuve que ir allí a seguridad de Estado, declarar qué cosa. Declarar de que estaba siendo utilizado para una salida del país, pero para trabajar, un contrato de trabajo. Y después me enteré con los compañeros del Minin que gracias a ellos, que le dieron consejo, que lo ayudaron, le dijeron que no, que olvidara eso, que no tenía necesidad de irse de aquí. Y recapacitó de que él tenía que, era para un fines militar. Entonces él automáticamente yo le dije, no, bro, tú no puedes salir de aquí. Tienes que quedarte aquí. Tengo que agradecerle a muchas personas. Tengo que agradecerle a los compañeros del Ministerio del Interior, porque lo cogieron ese día ahí y le transformaron la cabeza, no sé de qué forma fue lo que hablaron, pero para bien. Hablaron para bien porque él recapacitó y optó quedarse aquí. Hasta el momento se confirma que los implicados actúan con plena voluntad y convicción de sus actos y consecuencias. Tal como declarara el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba está procediendo de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe de cualquier forma en actos de esta naturaleza.